GNP presenta Frankengabo. Pero no tengo sueño. Ay, sí, ¿no tienes sueño? ¿O te dan miedo los relámpagos? Ya soy niña grande, no me dan miedo. ¿No que no? Estaba jugando. ¿Ah, sí? Bueno, pues entonces a dormir. ¿Y su besito? Buenas noches, gato. ¡Gabo, papá! ¡Ah, sí, Gabo! ¡A dormir! ¡Ay, a mí por qué! ¡Ay, es para que no te den pesadillas, gatito! ¿Tú también? ¡Ay, ya! ¡Qué hurón tan sensible! A mí no me dio miedo, ¿y a ti? No, tampoco. Me agarró desprevenida. ¡Ay, sí! ¿Qué? ¿Tú también gritaste? Por supuesto que no. Bueno, ya, te toca ser guardia mientras duermo. Para eso son los peluches. ¿Dormir? Un hurón de peluche jamás desperdiciaría una noche como esta. ¡Gabo! ¡No soy Gabo! ¡Soy Frankengabo! ¡Frankengabo no es nada comparado con la increíble científica loca, Lulinstein! Aquí el científico loco soy yo. ¿Ah, sí? Pues yo saqué 10 en matemáticas y en ciencias naturales. Sacaste 9.8. ¿Y qué? ¿Se redondea? ¡Ah, ya sé! El primero en darle vida a esta pobre criatura inanimada será el mejor científico loco del mundo. ¡Órale! ¡Encontré la falla! ¡A este perrito le vamos a extraer la energía! En forma de pilas. ¡No tiene! ¡Por favor! ¡Las pilas son para novatos! Ay. ¡Un verdadero científico loco trabaja con el sorprendente poder de la electricidad! ¡Esto servirá! ¿Ah, sí? ¿Para qué? Lulinstein, hay misterios de la ciencia que aún no conoces. Déjame ilustrarte. ¡Frankengabo, no! ¡Te puedes caer! Todo está bajo control. Mis cálculos siempre son precisos. ¿Qué tus cálculos ni qué nada? ¡Bájate de la ventana! ¡Ay, solo necesito atrapar un rayo! Mi vida va a pasar en un solo segundo. Te lo dije, casi te descalabras. Ay, no, te vas a enfermar. Tiene que haber otra. ¡Fuerte de energía! ¡Ven acá, te voy a secar! Lulinstein, estás a punto de presenciar un milagro de la ciencia. ¡Impresionante! ¡Ah! Todavía me falta un vaso. ¡Enchufarlo! ¡Espera! ¡La electricidad es muy peligrosa! ¡Y más cuando estás... mojado! ¡Luli! Jugar con electricidad es lo más peligroso que hay en el mundo. Si además lo combinas con agua, es todavía peor. Puedes tener quemaduras muy graves o hasta electrocutarte. Nunca intentes conectar o desconectar cables, enchufes o focos. Eso solamente lo pueden hacer los adultos. Recuerda que si juegas con electricidad, el resultado será una verdadera historia de terror. No oigo mi corazón. ¿Y si se paró con la electrocutada? Los peluches solo tienen relleno. Si tuvieras corazón, te podrías haber muerto. Oye, ¿en serio? A mí no me dio miedo. ¿Y a ti? Pues, un poquito. ¡Oh!
Gabo.